Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro canal. Mi nombre es Guadalupe Balbuena. Ya ustedes me conocen. Y bueno, hoy estoy aquí nuevamente porque les traigo este maquillaje súper fácil y súper bonito. Y aquí les voy a estar enseñando cómo hacerlo paso a paso para esas chicas que luego me dicen que no saben maquillarse. No se preocupen, nada es imposible. Yo también antes no sabía cómo maquillarme, pero gracias a Dios he aprendido. Así que aquí vamos a aprender todas juntas, motivándonos la una a la otra. Y bueno, ya no voy a hablar mucho para no hacer tan larga esta introducción y mejor acompáñenme a ver cómo es que realicé este maquillaje. Vamos a ver. Bueno, pues aquí yo ya avancé, ya tengo la ceja hecha y también ya tengo corrector en el párpado. Ahora voy a estar utilizando esta paletita que es de la marca Unique, que tiene unos colores hermosos. Voy a estar utilizando este primer color como mi tono de transición y lo voy a estar aplicando en la cuenca de ambos ojos. También voy a estar aplicando este otro color con una brochita un poco más redondita y este lo voy a poner en el canto externo de mi ojo, aquí en esta parte donde ustedes están viendo, y le vamos a ir poniendo de poco a más y lo vamos a ir difuminando hacia arriba, hacia nuestra cuenca. Después de eso también voy a estar utilizando este otro color que está hermoso con una brochita como de lengüita de gato y lo vamos a estar aplicando en el párpado móvil de nuestro ojo. Cuando tú apliques este tipo de sombras es bueno que mojemos nuestra brochita con un poco de agua de rosas o con un fijador de maquillaje para que esta sombra se nos pegue y no se nos caiga y así tengamos un mejor resultado de nuestras sombras. Nuevamente tomo este color y otra vez lo paso a poner en el canto externo de mi ojo, difuminándolo para que no se vean las marcas. También voy a estar tomando este color pink en un color rosa palo y lo voy a estar aplicando en el hueso de la ceja de ambos ojos. Voy a estar aplicando delineador negro en la línea del agua de nuestros ojitos. Voy a estar aplicando rímel 4D de la marca Unique en nuestras pestañitas de ambos ojos, tanto en las pestañas de arriba como en las pestañas inferiores. Hoy para este maquillaje decidí utilizar mi base líquida Mineral Touch, que es también de la marca Unique, y voy a estar agregando 4 gotitas. Yo a veces agrego 2 por lo general, pero esta vez agregué 4. Lo voy a estar difuminando muy bien con esta brocha que lo hace excelente. Y esta base me gusta porque no tapa el poro, deja respirar tu piel. También voy a estarla sellando con este polvo traslúcido que también es de la línea de la marca Unique. Es un polvo traslúcido muy bueno.
Después de eso voy a estar agregando también un poco de contorno con este bronceador que también es de la marca Unique. Este bronceador nos saca de cualquier apuro, la verdad es que a mí me encanta. Luego de eso también voy a estar utilizando un rubor, pero este rubor es rubor e iluminador. Vean, es 2 en 1. Este lo utilizamos como rubor y también como iluminador y nos saca también de muchos apuros. También ese mismo rubor lo voy a estar utilizando obviamente para iluminar mi lagrimal. Lo voy a estar poniendo en el lagrimal de ambos ojos y la verdad es que se ve súper hermoso. A mí me encanta cómo queda este en los ojos. Esta vez elegí un labial normal de cartucho en este color que también es de la marca Unique. La verdad es que a mí me encantan estos labiales clásicos y en este tono queda súper hermoso. Y bueno, así es como queda el resultado de este maquillaje sofisticado en lila y morado, ideal para esta temporada de Navidad. La verdad a mí me encantó, yo quedé muy contenta con este maquillaje porque no es tan dramático, es muy sofisticado, muy naturalito, la verdad es que me encantó. Espero que a ti también te haya gustado. Si es así, déjamelo saber en los comentarios. Dame una manita arriba. Te mando muchos besos. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bye.